Buenos días. Bueno, hoy solo me he encontrado bolitas sueltas y la caja de la Wii en el suelo. Y ahora pues mirar de lo que se han cargado. ¡Hola! No hemos dicho nada, pero mirar. Lo teníamos aquí. La lotería de Navidad. Y tengo otra con mi madre y con mi hermana. Así que son las 9 de la mañana. Y es la hora cuando empieza. Bueno, se supone que a partir de las 8 y media, pero empieza a las 9 o algo así. Así que como todos los años, voy a verlo. O bueno, escucharlo mientras hago cosas. He llegado a tiempo. Porque ahora sí. Ay, suerte a todos. Algunos de amigos que me están diciendo: amigo mío, llámame hoy, por favor, que eso significará que me ha tocado para que entremos en directo. Hay gente que se está levantando para recibir a los pequeños. No es para menos, ¿eh? Mira, a mí me encanta en este momento, ahora lo vamos a ver en un plano corto, las caritas, ahí las tienen, de emoción. 9 niños y 12 niños. Ahora sí, 9 y 15, 9 y cuarto de la mañana, va a comenzar este sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2015. Primera onda. Vamos allá. Canta número Isaac Patricio Vaquero. Canta premio Nazaret Blanco Carrizal. Ese que número de Nida Rosa Tavares y también ese que premio Daniel López de Aro García. Ahí está. 1.437.000 euros. Que lloráis dos, pero supongo que es por la musiquita y también porque estoy sensible, claro. Pero a ver si nos resuelve. 50.000 euros, ¿qué número? Uy, 75. Casi se la más. Que nos resuelve la vida, digo. Es un día importante aquí en España. La lotería de Navidad. ¿Y habéis visto a Ito? Ahí está, pero se ríe la mesa. Nos asustamos el primer día que lo vimos así. Y es porque ve algún pajarito o algo que quiere cazar. Lo buscamos por internet y es eso. Uy, está nublado. Buenos días, precioso. ¿Cómo está mi precioso? 1.000 euros. ¿Estás 1.000 euros? ¿Lo escuchabas desde allí? 1.000 euros. ¿Eh? ¿Lo escuchas? ¿No? 200.000 euros acaba de tocar ahora, por un número. Anda, mira, la tocaba una. Bueno, y otro año más. No nos ha tocado. Bueno, ¿sabéis qué? Me he tocado yo porque yo soy la gorda. Pero el gordo no me ha tocado. Voy a ver si tengo las cositas para hacer las magdalenas. Es que creo que no tengo. Yo, este es mi cajoncito donde tengo cositas mías. ¡Ah, mira! Sí que tengo cajoncitos. Tengo moldes. Estos están sin estrenar. De primar. Y pues tengo moldes de estos y de estos. Estos, pero este lo tenía dos veces y no lo tengo.
Pues no, no tengo moldes para mandarinas. Lo voy a hacer con todo esto. A ver cómo sale. Pues nos vamos con estas pintas. Yo ni me he pintado y es raro que yo salga de calle sin pintar ya. No sé. Vamos a ver si hay algún chino res abierto a comprar los moldes. Toma calorías. Yay. Lo malo de hacer magdalenas. Esta es la primera tanda. Aquí está la otra. Hay equipos que han sobrado. Es que está todo sucio. Solo para fregar esto yo lo pego, pero me queda esto. Y claro, se nos ha hecho tarde. Yo no había pensado en, mientras hacía las magdalenas, poner en el horno la comida. Así que como tardaba tanto, al final he puesto salchichas y las patatas ya las tenemos en la mesa. Comida rápida. Y salchipapa. Y el señorito ha hecho algo y no me lo quiere decir. Algo de su canal. A lo mejor alguien de ahí ya se ha dado cuenta. A lo mejor alguien ya se ha dado cuenta. Investigaré. Bueno, ya hemos comido. ¿Has dicho lo que hemos comido? Sí. Pues ya os lo ha dicho Olivia. Lo que hemos comido. Y nada, voy a probar. A ver, lo que ha hecho mi preciosa. Las magdalenas de chocolate. Voy a probarlo a ver qué tal. Están riquísimas. Están muy, muy ricos. Mira, mira. Rico, rico. Hay que estar muy ricas. Me encantan. Y a mí también me encantan. Son mejores para mí que las de la panadería que hacen ahí la bollería por la noche. Que hacen todo allí. A mí por lo menos me encantan. Me han salido las mismas que las tres veces que las he hecho. 25. Pues 20 para mí y 5 para mí. ¿Qué estás haciendo? He intentado limpiar los cristales, pero es que nunca parecen más sucios de lo que están. No, sí. Se han quedado mucho más limpios de lo que estaban. ¿Cuándo? Voy a mimar a mi mamá, porque como le he enseñado que he hecho magdalenas y le encanta cuando hago magdalenas, pues a mimarla. Para tomar café y yo por eso he hecho las magdalenas y he fregado todo para que no se queje y pues muchas cosas para que no se queje y luego resulta que él se pensaba que era por la mañana y como no le he dicho nada pues no ha venido, así que todo el trabajo para no, ya lo he enseñado lo de la ventana, qué bonito, ay, y ya por fin
me voy a poner a hacer lo del canal y a contestar los comentarios, claro está. Hoy tampoco vamos a salir, creemos. ¿Vamos a salir? No, ¿verdad? No creo. Es que ahora no sé, no apetece con el fresquiver y eso. No sé. A veces sí que apetece, pero a mí me da igual pasar un día en casa. No sé a vosotros. A lo mejor os aburren los vlogs, pero lo siento, es así. Lo siento. Ay, tenemos un nuevo regalo para la señorita, tengo que envolverlo. Y es porque hemos ido al Chinorris y hemos comprado los moldes para las magdalenas, pero resulta que tenía en otro cajón. Y hemos comprado un bloc de notas, bueno, un bloc de acuarela es, pero para dibujar en sus cositas. Así que ya tiene dos regalos y medio. Y aquellos son las gafas de mi hermana y de mi cuñado. Y mis regalos están guardados porque los niños se ocupaban de ellos y lo tiraron. Y dice el señorito que se podría haber roto lo de dentro. Así que miedo me da, esperemos que no. Te quiero ver, mami. No, eso no es. Es la hora. ¿De qué? Ven aquí. Es que se asusta a veces. Tonto, que estaba durmiendo el pobre. Ah, es que tú también. Mira lo que cara dormidito. Estaba durmiendo el bebé. Échate para atrás, ya le he asustado. El bebé. A dormir. A dormir. Porque la leche ya. ¿Quieres la leche tanto? ¿Sí? ¿Quieres el biberón? No, no. Uy, qué revoltoso que está hoy. Está revoltoso, ¿eh? Qué raro. ¿Me entran una cara de comérmelo? Ven aquí, ven. No, una más a la derecha, yo quiero más. Así sí que está gustito. Se le está cerrando el ojo. Me aprieta más la cabeza, me da. Eso es porque está gustito. Está por poniendo la batería. Mi bebé. Vas con papá. Quiere bajar. Vas con papá. No tiene ganas de estar. No, no, quiere estar conmigo. Sí que tenía razón. No me quiere. Sí que te quiere, tonta. Mirar al bonito que tenemos aquí. Ella está roncando. Bueno, tía, bonito. ¿Me quieres tú? ¿Sí? ¿Me quieres tú? ¿Qué? Tú sí que eres una cosita bonita. Me cachis. Me cachis el boniquete este. ¡Ay, qué bonito que es mi bebé precioso! Nos vamos, pero el precioso no quiere irse. Espérate un minuto y medio. ¿Un minuto y medio? ¿Un minuto si y medio? Meter el chaquete y todo. Y apagar el ordenador. No, apagar el ordenador no lo apago. Ya, Marco. Estamos discutiendo sobre lavarnos los dientes. Nos vamos y nos cierran, nos vamos a ir a alquilar una peli después de tanto. Es una peli que supongo que la habrá alquilado mucha gente, así que esperemos que no tengamos que devolverla. Pero hace tiempo, ¿no? Ahora ya no sé. Y a lo mejor la gente habrá hecho lo mismo que nosotros. Como ayer vimos la parte 1 de Amanecer, ahora tengo mono de ver la parte 2. Así que vamos a ir a... porque lo que encuentro por internet solo es en latino. Y a mí lo siento, pero a mí las películas me gusta verlas en castellano de España. ¿Sabes? No sé. Me gusta el acento latino, pero no me gustan las películas. Bueno, depende de la película, claro. No sé vosotros, ¿no? No estoy insultando ni nada por el estilo, solo digo eso que lo que he dicho. Así que vamos a irnos a alquilar la película. ¿Vamos ya? ¿Estás listo? Pues voy a coger dinerito y nos vamos. Porque a mí me gusta verlo seguido. Porque si no, si tarda una semana en ponerlo en la sexta que fue,
pierdo el hilo, lo pierdo. Pues sí, pues sí, pues sí. Pues no, pues no, pues no. Estamos en casa. Sin película. Hemos ido, ¿eh? Y sin película. Ya, esto iba a contar. Hemos ido al videoclub, lo han cerrado, ya no está. Y hemos ido a otro que hay cerca de allí, que también había uno, casualidad que habían dos cerca, y también lo han cerrado. Así que estamos sin película. Así que nos vamos a cenar a casa del papá de Lidia. Ya que no tenemos la peli, nos ha dicho, os venís a cenar aquí, nos hemos dicho, vale. Pero es porque a lo mejor él tiene la película. Ah, que dice que es porque a lo mejor él tiene la película. Ojalá que sí. Ojalá que sí, dice Lidia. Así que no sé, ya os contaremos. Minuto y resultado. Lo siento por no grabar ayer. Resulta que al final nos quedamos sin ver la peli. Y bueno, nos despedimos por hoy, señorito. Vente para acá con tu accesorio. Vente para acá con tu accesorio. Vente para acá con tu accesorio. Vente para acá, precioso. Ya voy, ya voy. Ya voy. Que paséis unas buenas noches. Sí. Y nos vemos en el siguiente Vlogmas. Vlogmas. Hasta mañana. Hola, Nit. Adiós.